Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Radio Imagen. Aquí estamos, como lo hacemos siempre, por TV Cop Hernando, frecuencia 2 en el cable local. Y por supuesto, a través de YouTube, a través del Facebook. Ustedes nos pueden buscar como Radio Imagen Hernando. Y allí van a encontrar en las redes sociales no solamente los programas que usted puede ver por la frecuencia de TV Cop Hernando, sino también cada nota, cada evento que estamos visitando y haciendo un resumen, ¿no?, de la palabra del protagonista y todas las imágenes de lo que ha sucedido. Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana, frío, con viento. Ya vamos a estar con la chica del tiempo de Infoclima para ver qué nos depara el pronóstico, ¿no? Ya vamos a estar también con la ruleta de la suerte a través de Agencia 011, la agencia del pajarito, la agencia de la suerte, con Vero o con Agustina, la secre, que siempre nos acompaña en Radio Imagen, ¿eh? Bueno, recuerde que todas las informaciones usted las tiene en la página www.radiofm2000.com.ar y también las imágenes, las fotografías, las puede ver todas en el Facebook FM2000 Hernando, ¿eh? Bueno, aquí estamos en este Radio Imagen 2018, Matías Odino quien les habla, que junto a nuestro director Mateo Palmeri hacemos este Radio Imagen para que el clásico de las tardecitas llegue a ustedes a través de la tele y por la FM2000 también, por supuesto. Recuerde que este programa usted lo puede ver por TV Cop y se transmite en vivo también por la FM2000, la radio que siempre está. Bueno, gente, en este fin de semana estuvimos con el fútbol, estuvimos con el Club Independiente que jugaba el partidazo, un partido muy importante para Independiente como para Huracán de Tancacha, donde de allí iba a salir uno de los finalistas. En este caso ganó Huracán, que ya había ganado en su cancha también. Por lo tanto, Huracán va a ser finalista con el Agrario de Corralito, que ganó el otro partido a Independiente de Río Tercero. Así que estuvimos allí con Rafa Talone, estuvimos haciendo imágenes y la palabra de los protagonistas. Ya vamos a compartir la nota con el jugador de Huracán, que fue el único gol que hubo en este encuentro. Estamos hablando de Juan Pablo Arnaudo, este hernandense que está jugando para
el huracán de Tancacha y que hizo el gol justamente el domingo. Charlamos con él, charlamos también con el arquero de Huracán, porque los arqueros fueron figura, tanto el de Huracán como el de Independiente. Hubo varias atajadas muy importantes, se lucieron los arqueros, ¿eh? También, por supuesto, la palabra del técnico de Huracán, estamos hablando de Norberto Mena, y por supuesto la palabra también del técnico de Independiente, Isaac Palacio, que estuvo hablando también con los micrófonos de FM 2000 ante la cámara de Radio Imagen. Bueno, este fin de semana hubo bastante deporte porque también estuvimos con el básquetbol, ya que el sábado y el domingo la U17 jugaba partidos muy importantes. El sábado estuvimos en Centro Recreativo, en el Estadio Marcelo Milanesio, donde Centro Recreativo de Hernando le ganó al 9 de julio de Morteros. Allí estuvimos hablando con el director técnico, Gabriel Gili. Ya vamos a compartir esa nota en un ratito nada más. Para hoy también tenemos la veterinaria Roxana Palmeri de nuestra ciudad, de Clínica Veterinaria Hernando, porque recuerde que la FM 2000 ahora tiene momentos muy importantes todos los días, el espacio para los profesionales. Los lunes está Roxana Palmeri, médica veterinaria de nuestra ciudad, que bueno, va a estar hablando sobre distintos temas que hacen a nuestras mascotas, ¿no? Al cuidado de nuestras mascotas principalmente. Ya vamos a estar con ese micro que pasó el lunes a la mañana en la FM 2000 a través del programa El Ping Pong de la Mañana. Los martes está el doctor Daniel Brogin, odontólogo de nuestra ciudad. Los miércoles está Caro Divert, Caro, que es licenciada en nutrición, la nutricionista, nos visita los días miércoles en el Ping Pong de la Mañana en FM 2000. Muy importante porque la gente es la que pregunta, ¿eh? Ustedes, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de las redes sociales, pueden preguntarle al profesional lo que ustedes quieran, ¿eh? Los días jueves tenemos un abogado en vivo, del estudio jurídico Basalo Ferrero Carrión, uno de los abogados siempre nos está acompañando los jueves. Y los días viernes tenemos a la ingeniera en computación Melisa Lacia, que también nos habla mucho de la tecnología, de las alarmas, de la seguridad en internet. Bueno, muchos temas que a la gente, por supuesto, hoy en día les interesa mucho. Y lo más lindo de estos micros que tenemos en la FM 2000 es que es la gente la que puede preguntar y la que puede sacarse alguna duda. Así que no lo olvide. Día lunes tenemos veterinaria para todos ustedes en la FM 2000 a media mañana. Los días martes el odontólogo Daniel Brogin. Los días miércoles la nutricionista Carolina Divert. Los días jueves alguno de los abogados. Y los días viernes tenemos a nuestra ingeniera en computación, Melisa Alacia. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito de lo que fue en la mañana del lunes la médica veterinaria Roxana Palmeri. También tenemos para hoy la tómbola, porque alguien gritó ¡tómbola! Y se llevó 2.000 pesos, ¿eh? También hubo terno, cuarterno, quintina. Hubo varios cartones, varias tiradas de tómbola en la tarde del domingo en el salón del Club de los Abuelos. Estuvimos charlando con ellos, estuvimos también filmando porque hubo baile, un rato de tómbola, un rato de baile. Qué lindo que lo pasaron los abuelos allí en su club, Estuvimos ahí y ya vamos a compartir todo ese material que por supuesto está cargado también en nuestras redes sociales, Para hoy también tenemos una nota con Cledi Ponte. Cledi, años y años, ella dijo, toda una vida realmente con la costura. Y está brindando ahora taller de costura a través de la Municipalidad de Hernando. Una muy buena idea porque las más chicas, las pequeñitas, pueden aprender costura. Está muy bueno que tengan este espacio. Y ya vamos a compartir esa nota con las chicas, las alumnas. Estuvimos visitándolas allí en el taller de costura municipal con la coordinadora Cledi Ponte, que en un ratito también vamos a estar con esa nota. Bueno, este fin de semana tuvimos, incendios de pastizales. Un incendio importante de pastizales camino a Pampayasta.
el domingo a la noche, un incendio de pastizales aquí atrás de la cancha del Deportivo Libertad. También un arduo trabajo de nuestros bomberos voluntarios, a quienes por supuesto reconocemos y siempre le vamos a brindar el apoyo, el aplauso que realmente se merecen, ¿no? Porque dejan todo para ir a combatir el fuego, como así también algunos accidentes que han ocurrido y que los bomberos son los primeros en ser convocados y en llegar, ¿no? Así que realmente valorizamos mucho la tarea de nuestros queridos bomberos voluntarios aquí en Hernando, como también, por supuesto, todos los bomberos de la región que tanto hacen por el prójimo. También hubo una salida, un accidente justamente, donde estuvo nuestro director, como en la mayoría de los casos, nuestro director o quien les habla, tratamos de cubrir el hecho, a ver qué ha ocurrido. En este caso, Mateo Palmeri, nuestro director, estuvo en este accidente que se produjo en la curva camino Punta del Agua. Esta curva realmente a veces tienen que pasar las cosas, ¿no? Para que se pueda hacer algo. Sabemos que se está trabajando en la ruta Punta del Agua, se ha hecho mucha, gran parte, ya un 70% de la ruta, pero falta esto, falta el puente que va ahí. Mientras tanto, ¿no habría que poner algunas luces? ¿No habría que poner algunos carteles reflectivos? Me parece que eso es muy peligroso, y en este caso, quizás el que va siempre a las isletillas, el que va siempre a Punta del Agua, ya conocen bien el camino, a lo mejor lo saben de memoria, pero en este caso fíjense lo que pasó: la policía en su móvil policial iba y cuando quiso doblar para agarrar el camino de las isletillas, se metió al lado del camino y se fue al bajo. O sea, lo que le pasó a ellos le podría haber pasado a cualquiera. Entonces, me parece que está faltando allí un poco de señalización, un poco alguna luz, algo, ¿no? El peligro realmente es muy grande, es muy grande. Así que bueno, en este caso le pasó a la policía, estuvo nuestro director, allí están viendo justamente las imágenes de lo ocurrido en esta curva, donde el móvil policial cayó allí en la banquina, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no hubo lesionados, los policías se encontraban bien, que es lo más importante. Bueno, como verán, tenemos mucho material para hoy. Vamos a empezar a compartir todo ese material. Primero vamos con la placa de nuestros auspiciantes, después vamos a ir con la chica del tiempo para ver qué nos dice la gente de Infoclima, presentado por Aceitera General Deza. Y por supuesto, la ruleta de la suerte desde Agencia 011, la Agencia de la Suerte, para ver qué numerito nos da para jugar en estos días. Ya volvemos con toda la información. Se pone un vaquero apretado al cuerpo y una camisa marrón, zapatillas muy blancas del año 2000. Alza cigarrillos, un peine, se apresta a salir. Y sale a la calle, se va hasta la esquina. Alguien lo viene a buscar. Se va para el baile esta noche, no le importa más. Avisarla, invitarla a bailar, porque es el hijo del sábado, es un hijo del sábado, es, tiene alas en los pies, porque
campaña para que se dejen de usar las bolsas de nylon. Si bueno, nos permite hacerle un cambio a los chicos. Tal como les va, el viento del sector sur ha ido barriendo la nubosidad y el cielo se presenta entre despejado, ligeramente nublado, pero sí siguen las temperaturas disminuyendo paulatinamente con otro frente frío que ingresará a finalizar este día y la semana sentiremos las mínimas bien, bien bajitas. Vamos a ver cómo siguen las condiciones del tiempo en la provincia de Córdoba, en la zona de Traslasierra, con nubosidad variable, mínimas que estarán en 5 grados y máximas que llegarán hasta los 14 grados, y las mismas condiciones esperamos para Villa María de Río Seco y para San Francisco. Allí, con máximas que estarán llegando hasta los 18 grados. Ya el cielo despejado para la región sudeste de la provincia, el departamento de General Roca y para Río Cuarto, y allí muy frío. Posibilidad de heladas matinales y, como decíamos, frío en primeras y últimas horas del día, sobre todo con mínimas que estarán entre los 1 grado bajo cero y 0 grados, y las máximas que no superarán los 10 grados. Y finalmente, en la ciudad de Córdoba, cielo despejado también, mínima de 0 grados y máxima que en horas de la siesta llegará hasta los 12 grados. Recuerden para más información infoclima.com. Plantillas ortopédicas computarizadas. ¿Dolor de cintura, espalda, rodillas, deportistas y corredores? ¿Dolor de pies, juanetes, espolón, metatarsos, estabilidad, pie diabético, pie plano en niños? Clínica Privada Hernando. Solicita un turno al 0353-4960-319. GS Ortopedia. Todo computarizado. Llama al 0351-158-142-455. Plantillas ortopédicas computarizadas. Atienden en Hernando. Jugale a la quiniela, seguro vas a ganar. Jugale a la quiniela, platita pa' gozar. Muy bien, aquí estamos con la ruleta de la suerte, para darle suerte a todos ustedes. ¿Qué dirá la ruleta ahora comenzando esta nueva semana? Comenzando de vuelta las clases, terminando las vacaciones para los chicos. Y hoy tenemos a la Secre. ¿Cómo le va, Agustina? Hola, Matías, buen día, ¿todo bien? Bien, vamos a ver qué nos dice la ruleta para hoy. Vamos a ver qué dice, cómo arranca la semana. A ver qué dice la ruleta de la suerte para comenzar esta semana. Y recuerde que estos numeritos pueden salir en la primera, pueden salir en la matutina, en la vespertina y, por qué no, a la noche también. A ver, a ver, a ver, a ver. El número 79, para tener en cuenta, 79, sueños y números, el 79, que son los ladrones. En los oficios, el 79, el cerrajero. Ahí está, vienen los ladrones, el cerrajero después tiene que cambiar la cerradura. La numerología del sueño del mundo animal, el 79, aquí relacionando todo, ¿viste? El cuervo, claro, el ladrón es como un cuervo, ¿viste? Quiere llevarse todo. ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué dice el 79? A ver, 79, pediatra. Mirá, ¿estuviste con un pediatra? Bueno, dale, no lo dudes. Andate a Agencia 011, la agencia de la suerte, y jugale al 79, lo anunció la ruleta de la suerte. En esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños, como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia, o el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar. También está el de Javier, que necesita sentir que su familia está segura. Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad en carnes producida en su propio campo. Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos. Así trabajamos en La Vencedora, donde vos solo tenés que soñarlo y nosotros lo hacemos posible. La Vencedora, una cooperativa con todo.
Expo Feria Sin Fronteras, La Saladita. Más de 30 puestos de ropa deportiva, formal, informal, calzados, billutería, juguetes, patio de comidas. Entrada libre y gratuita desde el sábado 21 de julio al lunes 30, de 10 a 22 horas, horario corrido, en la playa de los camioneros, en Dalmacio Vélez. Hacé correr la bolilla, La Saladita, a Dalmacio Vélez. Bueno, primer material que vamos a compartir y nos vamos al básquetbol. Estuvimos en el Estadio Marcelo Milanesio de Centro Recreativo, donde allí la U17, categoría U17, jugaba Recreativo versus el 9 de julio de Morteros, donde ganaba. Recreativo ganó ampliamente 69-46. Y dialogamos con Gabriel Gili, el director técnico de Recreativo, para que nos comente cómo se encuentra el plantel, cómo viene jugando. No estaba muy contento, dijo que no habían jugado bien. Estamos con Gabriel Gili, el director técnico, en este caso la U17. Bueno, Gaby, un partido agitado, ¿no? Sí, no jugamos bien hoy. Tuvimos un porcentaje de efectividad muy baja. Habíamos planeado hacer una cosa que no me convenció y no salió como yo quería. El segundo tiempo sí, mejoramos un poco. Bueno, pero se ganó y mantenemos la punta, que es lo que queríamos. Bien, ¿el partido vos lo esperabas de esta forma o quizás esperabas un rival más light o más complicado? Habíamos jugado bien cuando fuimos de visitante. Este rival allá le ganamos por 50 puntos, pero fue irreal el partido. O sea, sabíamos de que ellos no era esa imagen la que habían dejado allá. Sabíamos que iba a ser un poquito complicado, pero quizás podemos decir que sí, que esperaba esto. Lo que sí, yo más que fijarme en el rival, intento todo el tiempo de corregir los errores nuestros como equipo. Y hoy nos faltó cosas que, para colmo, ya mañana tenemos que volver a jugar y estamos obligados a ganar para seguir manteniendo la punta y para terminar en una mejor posición con respecto al resto de los equipos. Así que bueno, tenemos que mejorar para ganar. Gaby, esta forma parte del semillero de Recreativo, ¿no? Vemos los chicos muy prendidos, les gusta el básquet y vemos que practican mucho. Sí, quizás no se practica como uno quisiese, debido al espacio físico, con la otra disciplina que tiene el club, por ahí no podemos tener todos los horarios que uno quisiese para entrenar, pero se hace en la medida que se puede. La lástima de acá de Hernando es que los chicos el día de mañana se van a estudiar y bueno, ellos, algunos siguen la carrera basquetbolística en Córdoba, en Villa María, otros dejan. La idea es, bueno, dejarle el mayor conocimiento posible que uno tiene para que ellos el día de mañana les sirva una herramienta para jugar al básquet. Yo siempre le digo que por ahí hay jugadores que para jugar allá pueden ser rentados y por lo menos se pueden pagar algo del estudio. O sea, le puede servir, pero bueno, a veces se sabe que depende de las carreras, no se puede estudiar y jugar. Y bueno, eso son decisiones muy personales, pero bueno, uno trata de brindarle lo mejor o prepararlo en la mejor manera para que tengan cabida en los clubes de Córdoba. Bueno, vimos que ganaron por una amplia diferencia, vos marcaste que no jugaron bien y te vimos en la cancha, te vimos en el partido nervioso quizás con los chicos. ¿Vos te definís que sos muy exigente? O sea, yo me brindo al 100%. Yo quizás soy como técnico como era como jugador. O sea, yo dejaba todo en la cancha. Entonces, pretendo que mis jugadores hagan lo mismo. O sea, si este es el deporte que eligieron porque les gusta, que lo hagan con mucha gana. Y si no, que se dediquen a otra cosa, es lo que le digo siempre. Pero bueno, sí, le exijo que jueguen al 100%. Y que yo quiero que sean intensos todo el tiempo. Hoy el básquet y todos los deportes tiene mucho que ver el tema físico. O sea, se están jugando todos muy físicos y bueno, yo pretendo eso del jugador, que corra todo el tiempo, que presione, que defienda, que sea agresivo a la hora de defender el uno contra uno. Y bueno, eso hace que después, si todos lo hacemos, el partido sea posiblemente que salgamos ganados. Gracias, Gaby. No, gracias a vos.
Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar, taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Desde 1939 brindamos energía a Hernando y zona, con un trabajo responsable, con gente capacitada que busca mejoras día a día para sus asociados. Somos Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada. Trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio. Bueno, continuamos en Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen. Y ahora nos vamos a ir a compartir lo que es la profesional aquí en la radio, en FM 2000. ¿Por qué? Porque los lunes tenemos la veterinaria, sí señor, día lunes a la mañana en FM 2000. Usted le puede hacer preguntas a la médica veterinaria, en este caso Roxana Palmeri, quien se llegó a los estudios para charlar sobre distintos temas. Principalmente se habló en esta oportunidad de lo que es la vacunación. Muy importante la vacunación para nuestras mascotas. Bueno, nosotros llamamos exponer cuando se pone en contacto con el virus. ¿Cuándo sería? Cuando nosotros sacamos a nuestro perrito a la vereda, incluso si nosotros tuvimos un perrito que murió de parvovirus en nuestra casa, ya tenemos el virus dentro. ¡Epa! Entonces, si nuestro perro sale al patio de nuestra casa, también se está exponiendo el virus. Ajá. Muchos dicen, no salió a ningún lado y se contagió. Ni a la vereda, le pregunto yo, no, si a la vereda sí. Con solo salir a la vereda, ya se contagia. Se puede contagiar si está el virus. Uh-huh. El virus del parvovirus es muy resistente. Entonces no se muere ni con las heladas, ni con el calor, ni con los desinfectantes comunes. Entonces nuestro perrito sale y se contagia. Y dura 2 años en el ambiente. Entonces no es necesario que haya un perro enfermo para que se contagie. Porque obviamente nosotros vemos un perro enfermo y no dejamos el contacto con nuestra mascota. Pero no hay nada. Solamente está el virus ahí. El perrito huele y se contagia. Entonces, imagínate que es muy fácil. Claro. Entonces, sí, claro, o sí hay que prevenir con vacunas. ¿Y los perros de la calle? Sí. No sé si algunos estarán vacunados, la mayoría no deben estar vacunados. ¿Puede ser que adquieran algún tipo de inmunidad tanto estar en la calle o cuando les toca, les toca? Cuando les toca, les toca. Ajá. Sí. Siempre pueden tener un poco de inmunidad, pero para lo que es parvovirus o moquillo, no. Si se exponen al virus, se contagian. De hecho, en mi profesión veo un montón de perros. Muchos me dicen, no, porque es de raza, o porque... No tienen nada que ver. Ajá. Si se exponen al virus, se contagian, sean mestizos, sean de raza. Si no tienen las vacunas, se contagian. Uh-huh. ¿Son más delicados los perros de raza que los perros mestizos, o no hay regla para eso? Son más delicados, tienen como predisposición a algunas enfermedades, pero hablando de parvovirus y moquillo, no. Sí, después, una vez contraída la enfermedad, pueden ser más sensibles en el tratamiento y el pronóstico. Uh-huh. Un perrito, por ejemplo, te doy un ejemplo, un caniche, que en la edad en que se pueden contagiar tienen 1, 2, 3 kilos y tienen que soportar 7 días o 10 días de enfermedad, es muy difícil, o sea, no es muy difícil, pero les cuesta mucho más que puedan sobrellevarla. Claro, claro. Mateo. Sport
Sherman, en Avenida San Martín, Hernando. Camperas de cuero, pulóveres, camperas de lana, calzados para invierno, marcas como Tabernetti, Christian Dior y mucho más. Preguntá por planes propios de Sportsman en tres cuotas. Sportsman, Avenida San Martín, 372, Hernando. Eso Servicentro San Pedro de Lozano y Compañía, estación oficial Action, totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas, servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía, te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Granizo, accidentes, robo. Si se trata de seguridad, hay un seguro para cada situación. Y para estar seguro, hay que consultar a Nelson Linarduzzi Seguros. Hernando, teléfono 4962-056. Bueno, continuamos en Radio Imagen y nos vamos. Atención a todos los abuelos, a las abuelas principalmente, porque nos vamos al Club de Abuelos, donde estuvo la tómbola el domingo. Desde las 3 de la tarde jugaron a la tómbola, bailaron, comieron algo rico, empanaditas, pasta frola, tortas, tomaron algo y la pasaron bien, realmente charlamos con ellos y vemos las imágenes de lo que pasaba el domingo a la tarde en el Club de Abuelos. Tarde, ¿qué hacemos? Un domingo a la tarde nos venimos al Club de Abuelos, fíjese, a comer una pasta frola, un pastelito, una empanada. Qué lindo, mire las tortas que hay aquí. Bueno, y a tomar algo, por supuesto. La gente del Club de los Abuelos de Hernando, estamos con Olga, que es la presidenta. Felicitaciones por esta idea que ya vienen realizando hace tiempo y que los abuelos llegan para pasar una linda tarde de tómbola. Bueno, Matías, muy buenas tardes. Muchas gracias por haberte llegado aquí. Sí, estamos conformes porque la otra vez nos fue más o menos bien y ahora volvimos a hacerla, la tómbola. Además es una opción, ¿no? Para pasar un domingo a la tarde, claro. Un domingo más que hay veces uno no sabe qué hacer en la tarde, ¿viste? Así que nos reunimos todos acá, trabajando, pero alegres todos. Bueno, es la tesorera, también la vamos a hacer a hablar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien. Bueno, el Club de Abuelos, por supuesto, ¿no? Trabajando para el bien del club. Sí, así es lo que queremos, esperamos, agradecemos la gente que a pesar del día se acercó porque el día estaba muy feo. Pero está lindo acá en el salón, ¿eh? Acá está lindo, sí, está bien climatizado. Chicas, lo tienen lindo el salón, ¿eh? Está lindo, está cada vez mejor, ¿eh? Estamos trabajando bien, hay un grupo de... somos muy unidos, en familia, lo hacemos en familia, tranquilamente trabajamos, nadie nos llevamos mal ni nada, esto es una familia más que formamos aquí en el salón. Bueno, y lo lindo, la tómbola atrapa porque es la posibilidad de jugar, de divertirse y, ¿por qué no?, de ganarse un peso. Sí, más claro, viste, todas mujeres, la mayoría, que les gusta jugar a la tómbola, como les gusta jugar a las cartas también, entonces vienen a pasar la tarde acá mientras se entretienen. Sí. Bueno, gracias por trabajar tanto por la institución, ¿eh? Bueno, Matías, muchas gracias por haber venido nuevamente, te agradezco y espero que podamos seguir, porque somos todos grandes, pero lo vamos haciendo despacito. Seguro. Vamos trabajando. Felicitaciones. Gracias, Matías. Gracias. Thank you.
Así vivieron los chicos de Hernando sus vacaciones de invierno 2018. Vacaciones de invierno 2018 en Hernando. Municipalidad de Hernando. Gobierno de la ciudad para los chicos. Señor socio, la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada informa que ante una urgencia que requiera el uso de la ambulancia de los servicios sociales, se debe presentar un pedido suscripto por el personal médico sin excepción. El servicio de ambulancia cubre un radio máximo de 200 kilómetros a la redonda de la ciudad de Hernando, sin costos adicionales para los asociados al sistema, y para traslados a distancias mayores serán a cargo del abonado solicitante la diferencia resultante. En caso que requiera la unidad de alta complejidad, los costos de los honorarios médicos, enfermera y medicamentos durante el traslado están cubiertos por el sistema. En caso de la unidad de baja complejidad, se recomienda que los mismos sean consultados previamente a su utilización, debido a que estos son a cargo de los asociados. Para más información, dirigirse a nuestras oficinas en 12 de octubre 80. Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada. Trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio. Bueno, seguimos en Radio Imagen y nos vamos ahora al taller municipal de costura. Cledi Ponte es la encargada, la coordinadora, y fuimos a visitarla porque Cledi estaba con las alumnas, todas jovencitas, pequeñitas, las chicas que quieren aprender costura y ya están elaborando sus propios vestiditos, ¿no? Para las muñecas, algunas haciéndose una remera, un pijama para ellas mismas. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que los chicos puedan aprender algo que nunca se va a perder, ¿no? Porque lo dice Cledi cuando le hicimos la nota, ella nos dice, ahora todo es computación, todo es tecnología, pero la costura se hace a mano. Bueno, terminaron las vacaciones para los chicos, pero además de las escuelas, también hay actividades como, por ejemplo, el taller de costura, donde estamos ahora, taller de costura que a través de la municipalidad pueden aprender no solamente las mujeres más grandes, sino, como vemos en imágenes, las más chicas también. Qué lindo verlas trabajar. Y estamos con Cledi Ponte, que es la coordinadora, ¿no?, de este taller. Cledi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, las chicas, por lo que vemos, muy predispuestas, les gusta. Estas son las más pequeñas. Sí, no, hay otras más pequeñitas que no vinieron hoy. De 7 años, porque acá hay unas que tienen 11, las otras no sé, pero por ahí todas 7. La de 7 años no vinieron hoy. No sé, bueno, si estarán enfermas o siguen las vacaciones. Sí, pero vemos que las chicas están muy predispuestas, ¿no?, a aprender. Traen los hijos y todo para hacerle la ropa, ¿no ves? Estamos viendo cómo trabajan. Contame, Cledi, un poquito en qué consta. Las chicas están aprendiendo, ¿qué es lo que van aprendiendo de poco? Y aprenden a enhebrar la aguja, a hacer los nudos, a hacer las terminaciones, todo eso. Y hacen vestiditos para muñeca, otras hacen pijama, bueno, toda ropita para ellas también. Bien. Hay algunas que ya se hacen ropa, vestiditos. Bien, todo a mano, es decir, con la aguja y el hilo. No, cosen a máquina también. ¿También? Sí, sí. Ah, también. La que tiene coraje coser con la máquina, cose. Pero bueno, aprenden. Aprende, claro, le falta a veces un poco de miedo, pero marchan. Cledi, vos llevas algunos años, ¿no?, haciendo esta actividad. ¿Te hemos visto? Algunos ya, de todas edades. ¿Podemos decir toda una vida? Y sí, toda una vida. ¿Sí? Yo me recibí, tenía 15 años y tengo 84, así que mira. Bueno, y qué bien se te ve. Muchas gracias. Eso es importante, ¿eh? Es importante ver, porque te vemos todos los días, que aparte no te subís a un auto, nada, caminás. Camino, no,
por ahí pasan amigos y me llevan, amigas, dicen, vení, te llevo. Y yo siempre digo, si raptan una vieja, ya saben que soy yo. Bueno, Clady, qué bueno ese humor también. Y bueno, y veo que pegás muy buena onda con los chicos. Sí, me encanta, me encanta. Sí, por ahí también andamos medio tiri y afloje, pero bueno, andamos, Bueno, bueno, las chicas muy predispuestas. Sí, muy bonitas las chicas, sí, hacen caso y todo, sí. ¿Y qué días están las chicas aquí? Los días lunes, de 2 a 4. Bien, se pueden sumar los chicos que sí, quieran. Todos los que quieren venir, encantados. Si vienen muchos, cambiaremos otro día para que no sean tantos en el mismo horario. Bueno, bueno, así. Esto es a través de la municipalidad. Sí, a través de la municipalidad. ¿Tiene algún costo? Sí, 100 pesos. Bien. Perfecto. Sí, nada más que eso. Lady, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a tratar, ya que estamos, a ver si las chicas quieren hablar. Que me digan simplemente su nombre. Me llamo Luna. Luna, ¿me podés contar un poquito qué estás haciendo? Estoy haciendo un vestido de fiesta. Sí. Para un bebote. Acá tenés el bebote. Sí. ¿Cuántos años tenés, Luna? 8. 8 años, ¿eh? Y ya estás cosiendo, mira. Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Tu nombre? Joaquina. Joaquina, ¿cuántos años tenés, Joaquina? 8. ¿Te gusta coser? Sí. ¿Y qué estás haciendo ahora? Un vestido. ¿Un vestidito para la muñeca? Muy bonito, ¿eh? Gracias. Bueno, felicitaciones. Muchas. A ver, seguimos recorriendo el taller. Hola, ¿tu nombre? Hola, me llamo Karen. Karen. ¿Cuántos años, Karen? 2. 11. 11. ¿Y qué estás haciendo? Estoy acá haciendo un vestido para un bebote. Muy bien. ¿Y hace mucho que venís? Creo que a principio de año casi. Principio de año. Mayo, por ahí. ¿Y ya te tocó usar la máquina también o no? Sí, la uso en mi casa. ¿Y qué tal? Bien. Principio tenía un poco de miedo, pero... ¿Se va aprendiendo? Sí. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, por acá tenemos 2 alumnas más. Te vamos a estar saludando. Hola, ¿tu nombre? María Rosario Bautero. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Contame, ¿qué estás haciendo? Una remera. ¿Una remera? ¿Remera para vos? Para mí. Ah, qué bueno. O sea que ustedes mismas pueden ya diseñar y hacer la ropa, ¿eh? Bueno, ¿se aprende? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Sol. Sol, ¿cuántos años? 11. 11. Sol, contame un poquito qué estamos haciendo. Estoy haciendo un pijama. ¿Pijama para vos? Sí. ¿Qué tal, eh? Así que lo puedes hacer a tu gusto y bueno, y de paso estás aprendiendo. Sí. Bueno, ¿qué tal, Clady? Bueno. Bien. Sí, bueno. Bien. Bueno, Clady, hablan bien de vos las chicas. Bueno, menos mal, ¿no? Si no, tendrías que agarrar la parte porque acá adentro. Muchas gracias. Clady, bueno, felicitaciones. Felicitaciones porque veo que las chicas están contentas y con ganas de lo que están haciendo. Y sí, es lo que es lógico que aprendan porque si no llega el momento no saben ni enhebrar una aguja. Sí, ¿cuántas chicas no tienen ni idea, no? Podés decirlo. Bueno, y qué bueno que puedan hacerlo ellas. En un primer día una nos preguntó si tenían agujeritos las agujas. Claro, bueno. Sí, hay chicas que no saben. Qué bueno que algunas se quieran llegarse, ¿no? Y que se prendan con esta actividad. Sí, algunos dicen la era de la computación, la costura, pero la costura siempre siguió, la computación no la cose. Seguro, seguro. Es como la computadora, si no sabes escribir, pones mal las palabras y salen mal, así que es todo lo mismo. Gracias, Clady, y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. En esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños, como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia, o el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar. También está el de Javier, que necesita sentir que su familia está segura. Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad en carnes producida en su propio campo. Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos. Así trabajamos en La Vencedora, donde vos solo tenés que soñarlo y nosotros lo hacemos posible. La Vencedora, una cooperativa con todo. Este
Eso Servicentro San Pedro de Lozano y Compañía. Estación oficial Action, totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas, servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía, te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. ¡Romero! ¡Romerito! ¿Qué haces? Romero. Romerito. No. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y dejamos para el final el partidazo de fútbol que se vivió en Hernando, en la cancha del Club Independiente, donde recuerden que el Huracán de Tancacha ya había ganado en su cancha por 1-0, por lo tanto Independiente tenía que por lo menos ganar por un gol para poder ir a penales o hacer dos para poder ganar y pasar a la final. Bueno, no pudo ser. Un primer tiempo donde no hubo goles, hubo varias llegadas. Los arqueros fueron hasta figura de los dos equipos en algunos momentos porque tuvieron buenas atajadas, pero la pelota no entraba. Fue en el segundo tiempo, a los 14 minutos, cuando desde un córner puede llegar al arco Huracán y a través del cabezazo que metió Juan Pablo Arnaudo, este hernandense que está jugando para Huracán de Tancacha, le dio el gol de la victoria, el 1-0, que directamente los llevó a la final que jugarán ahora con Agrario de Corralito, ya que Corralito le ganó a Independiente de Río Tercero, el otro semifinalista. Por lo tanto, van a jugar en la cancha de Huracán el domingo próximo, Huracán versus Agrario de Corralito, y el otro domingo será la gran final, el partido de vuelta de esta final entre Huracán y el Agrario de Corralito, que jugará en su cancha. Bueno, este domingo jugó el Club Independiente de Hernando. Los chicos jugaron bien, tuvieron el reconocimiento de la gente que, a pesar de la derrota, cuando se retiraban los aplaudió, porque es lo que pudimos ver nosotros, y van a ver imágenes del partido para que ustedes vean que realmente se jugó. Hubo situaciones para Huracán, hubo situaciones para Independiente, por momentos era más Independiente que Huracán, por momentos Huracán llegó, hizo el gol, que es lo que no se le dio a Independiente. Oportunidades hubo varias y para los dos lados. Se le dio el gol a Huracán y listo. Ellos pasaron a la final. Nosotros vamos a escuchar la palabra de los protagonistas y vamos a ver las imágenes del partido. También la imagen del gol. Todo en este resumen que hemos preparado para Radio Imagen. Estamos en el vestuario, finalizó el partido de la segunda ida de las semifinales, el gringo Arnaudo. Bueno, convertiste, gringo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Rafa? Buenas tardes. Sí, me tocó convertir, tuve la suerte, bueno, de poder cabecear esa pelota y que había tenido una situación antes otro compañero, que Juancho Abuelo trabajó muy bien. Bueno, después me quedó a mí y gracias a Dios que no lo pude sacar. Vos más que nunca conocés las canchas Independientes, ¿no?
Sí, es una cancha con dimensiones bastante grandes, pero este equipo sabe ir a jugar partido visitante, hemos ido a jugar cancha más grande que esta, como la de Atlético. Y bueno, creo que hicimos un buen papel, un trabajo muy, muy ordenado por parte nuestra, ellos propusieron su juego y bueno, nunca pudieron vencer la valla del globo. Por ahora con Corralito en la final. ¿Corralito ganó? Ganó Corralito. Bueno, suerte para nosotros y bueno, para Corralito también. Gracias, felicitaciones. Gracias, Rafa, gracias. Bueno, Mena, técnico de Huracán Bolonador, ya está en la final, felicitaciones. Dale, muchas gracias. La verdad que para felicitar a todo el plantel de los jugadores, porque se hizo un sacrificio muy grande, un esfuerzo enorme. Y bueno, dimos muestra de ser los candidatos y lo merecemos esto. Así que estoy muy contento, muy, muy alegre por pasar nuevamente a una final, ¿no es cierto? El próximo domingo con Corralito. Sí, la verdad que bueno, principalmente uno quiere disfrutar de esto porque es algo muy lindo, muy que fuimos trabajándolo paso a paso y bueno, hoy nuevamente el rival de la semana que viene nos vamos a poder pensar, pero ahora a disfrutar esto y porque es un logro muy importante para nosotros, el objetivo que nos planteamos, así que muy contento, ¿no? Bueno, Huracán quiere otro triunfo, otro campeonato. Sí, por supuesto, ahora vamos por más. Así que la idea mía es que disfrutemos esto, que sepamos que y valorarlo. Y ya después de la semana vamos a trabajar para lo que viene, pero disfrutar mucho esto y valorar porque es algo muy importante para nosotros. Y nuevamente el objetivo nuestro también es dar la vuelta, la victoria y llegar a un próximo título por Huracán. Para festejar con los chicos, seguime. Gracias. Dale, muchas gracias. Seguime, Mati, vamos a ver si lo podemos asomar un poquito porque, bueno, han cerrado la puerta, pero vamos a ver si lo podemos asomar para que ver cómo festeja el equipo de Huracán de Tacacha. Con los protagonistas, para mí la figura del partido, Alejandro Borazzi. Bueno, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Sí, no, la verdad. ¿Qué partido, no? Sí, la verdad, yo creo que a partir de la fecha 10-11 empezó a aparecer el equipo. No hay una sola figura. Si vos ves todo el partido, los 280 minutos, el equipo metió mucho sacrificio, que es lo que nos llevó nuevamente a otra final. Bueno, pero sacaste dos pelotazos increíbles en el segundo tiempo, ¿no? Sí, yo era una forma de responder por ahí el sacrificio, porque corrimos los 95 minutos del partido. Y bueno, cuando me llaman, estoy para devolver lo que corren los chicos. Bueno, ahora la final, una de las primeras finales con Corralito en Tancacha. Sí, vamos paso a paso. Nos propusimos una final de 90 minutos que fue hoy, la pasamos. Y bueno, después ya disfrutar hoy, ya mañana pensar en realmente la final. Bueno, dos partidos interesantes. El primero en Tancacha, bueno, aquí en de Hernando hoy. Sí, la verdad, vamos partido tras partido. Los dos partidos se estudiaron y bueno, lo que trabajamos lo pudimos llevar a cabo. Bueno, felicitaciones y bueno, seguir disfrutando este momento. Dale, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, seguimos con los protagonistas, el técnico de Independiente, Isaac Palacio. Bueno, Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, Isaac, no se pudo llegar a la final, pero bueno, se clasificaron uno de los mejores. Sí, la verdad que hicimos una campaña muy buena. Fuimos el equipo que más puntos sacó y bueno, nos tocó un rival muy duro y no pudimos hacer un buen primer partido y hoy fuimos un poco superiores, pero no lo demostramos con goles, así que le toca pasar a Tancacha y a nosotros nos toca quedar afuera, pero nos vamos tranquilos porque estuvimos entre los cuatro mejores de la liga. Bueno, ahora prepararse para el campeonato próximo. Sí, seguramente prepararse con otra ilusión de seguir peleando arriba, de seguir formando jugadores propios del club y
nos toca levantarnos de este, no te queda otro. Los de los golpes hay que levantarse y si lo hace rápido, mejor. Bueno, Independiente tuvo dos oportunidades importantes en segundo tiempo, ¿no? Sí, tuvimos ahí, apenas arrancamos una llegada que pasa al lado del palo, una pelota que pasa al lado del palo y otra pelota que tapa el arquero. Y era eso lo que había que conseguir, un gol, y estaba la confianza de que si hacíamos un gol podía llegar otro, pero no se pudo hacer el primer gol. Por falta de definición y también por mérito de la defensa de ellos y del arquero. Bueno, a seguir trabajando porque falta un campeonato, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias y ojalá que podamos seguir todos juntos. Isaac, la hinchada, el que sigue al Cheto, terminó el partido y les dio un aplauso gigante a todos ustedes. ¿Qué mensaje tenés para ellos? No, agradecer. Independiente tiene buena gente y se tiene que acercar más gente todavía porque tiene más gente Independiente. Por ahí, cuando trabajas con los chicos de tu propio club, la gente es un poco reacia a que se acerque porque no tiene la seguridad de que van a pelear arriba. Pero yo, como cabeza de grupo, le digo a toda la gente Independiente que se acerque y que le dé el apoyo domingo a domingo a estos jugadores, porque sé la capacidad que tienen y sé que vamos a seguir peleando arriba. Bueno, hoy, a pesar que está frío, mucha gente en la cancha. Sí, sí. La verdad que fue un lindo partido, una semifinal y ojalá que podamos volver a esta instancia rápidamente. Gracias, Isa. Gracias a ustedes. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Me agarró la camioneta y me multó. Está en el salto. Sí, ¿vos qué hiciste? Nada, venía apurado. Pasé sobre doble línea. Ah, ¿pero pasaste o no? Y sí. ¿Y entonces de qué te quejas? Rioja, niña que chaya por la mañana mi corazón. Bien al lado del fuego, tanto desvelo y un desamor. Y un desamor. Chaya por la mañana, Dionisio busca la salvación, la salvación. Dicen que quieren quemarlo a la tarde, se oye la propalación. Todos seremos ceniza, puya, y no es triste. Vamos al corso los dos. En el camión de Germán, pasar la vida en carroza de Salamanca y Cardón. Lleva en el alto una rosa de amor. Bueno, final, llegamos al final del programa de hoy, pero nos queda material, agradecemos
al amigo Pepe Carletti, José Atilio Carletti y al amigo Miguel Montercino, que junto a Elena Seya estuvieron participando del Running Trip. Esto fue en Tanti, y vamos a estar en el próximo programa compartiendo imágenes y la palabra de ellos, por supuesto, porque Pepe Carletti, escuche, Pepe, primer puesto se trajo Pepe. Felicitaciones, Pepe, realmente, porque sabemos que le pones todo, que te encanta el atletismo, la carrera de aventura, en este caso, este running trip que se realizó en Tanti, y en su categoría llegó en primer puesto, y Elena Seya, sexto puesto, mientras que Miguel Montercino también estuvo en el podio, segundo puesto. Como les dije, en el próximo programa vamos a estar charlando con ellos, como también tenemos otro material, la gente del Rotary ha estado viajando este fin de semana, además se viene la donación de sangre y médula ósea, bueno, hay distintas actividades, hay muchas noticias que en el transcurso de la semana la vamos a ir compartiendo con ustedes, Muchas gracias por estar del otro lado, gracias a la gente de Sportman, que siempre nos acompaña y nos da todas las pilchas, fíjese, qué lindo pullover, camisita, para empilchar bien. Sportman, siempre acompañando Radio Imagen, recuerde que usted en Sportman tiene 3 cuotas sin interés, además si necesita un traje, lo puede comprar o lo puede alquilar. Sportman, las mejores pinchas siempre están ahí. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo programa. Tengan ustedes una buena jornada. Chau. Mateo, Mateo. Hay más de 2000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente.